Amigas y amigos, nosotros continuamos en Dígalo Aquí. Presentamos a nuestro siguiente invitado en el día de hoy, Luis Peche Arteaga, internacionalista. Luis, antes de abordar el tema de Venezuela de manera frontal, queremos mencionar también, y apelo a tu participación, sobre un evento que en el día de hoy marca también la historia contemporánea y ha sido el fallecimiento del el expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Durante su permanencia dentro de la presidencia de ese país, sobre todo en el segundo mandato y mientras no era presidente, fue muy activo a favor del rescate de la democracia en Venezuela. Desde el punto de vista internacionalista, ¿qué podemos rescatar de lo que ha sido incluso la posición de este exmandatario en contra de los abusos que todavía persisten en nuestro país? Buenas noches, José, y buenas noches para tu audiencia. Sí, no, una muy lamentable noticia, ¿no? Creo que revisando ahorita mismo en redes, ves las reacciones de los políticos venezolanos, la propia María Corina Machado, Miguel Leopoldo López, Juan Guaidó, Julio Borges, creo que también lo vi. Diversos políticos de todo el espectro, pues lamentando esta pérdida, pues se entiende que es, bueno, una lamentable pérdida para la causa democrática, sobre todo de los venezolanos, de la región en general, ¿no? Piñera podemos recordarlo como parte de los presidentes que estaban en aquel febrero de 2023 cuando el chavismo impidió el paso de la ayuda humanitaria en Cúcuta. Él se apersonó aquí a la frontera colombo-venezolana a acompañar en persona a Juan Guaidó en ese intento, ¿no? Y la verdad es que desde el punto de vista de política exterior fue uno de los presidentes más comprometidos con la causa de Venezuela. Y en general lo hizo a lo largo de su mandato. Yo creo que como venezolanos, pues obviamente hay que sentir en primer lugar agradecimiento hacia el presidente Piñera por su labor estos años y bueno, pues un profundo pesar por su pérdida. Luis, continuando sobre esta indagatoria desde el punto de vista de internacionalista y como consultor político, también somos testigos de lo que ha sido el pronunciamiento por parte de la comunidad europea en relación al caso Venezuela. Lo dicen tres platos. El gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro, no debe escoger a sus oponentes. Es decir, este asombro por el que hemos estado nosotros, al que hemos estado expuestos, en el que se trata de imponer una plataforma de precandidatos que sabemos que forman parte de un circo, son marionetas, no deben estar allí porque no fueron electos por el pueblo, han sido electos por motus propio o por presión de Miraflores o porque fueron convocados por Miraflores. Pero ¿cómo voy yo a presentar a mis propios oponentes? Eso es lo que dice la comunidad europea. ¿Se necesitaba este pronunciamiento para reforzar un poco el apoyo que hay hacia el rescate de la democracia por parte de la comunidad internacional? ¿Llega a tiempo? Sí, sí, José, yo creo que es un pronunciamiento oportuno porque, bueno, los acontecimientos están en pleno desarrollo, ¿no? Este cruce de amenazas entre la administración Biden y el régimen de Maduro con relación a la fecha de la elección, la participación de María Corina Machado como candidata, ha venido desarrollándose desde la semana pasada y, bueno, evidentemente es un incumplimiento obvio del Acuerdo de Barbados ante el cual se necesitaba una respuesta uniforme de la comunidad internacional. Afortunadamente la estamos viendo, creo que teníamos bastantes meses sin ver una respuesta tan uniforme y tan coordinada por parte de la comunidad internacional al respecto. Lo que falta saber es cómo hacer y cómo garantizar ese cumplimiento de los acuerdos, cómo hacer que Maduro vuelva a la palabra firmada. Es un reto gigante tomando en cuenta todo lo que ha incumplido Maduro en el pasado, ¿no? Pero el reto que estamos viendo en este momento es que, bueno, la administración Biden puso un plazo hasta abril que parece la comunidad, el resto de la comunidad internacional apoyar y secundar, pero ¿qué hacemos? ¿Y qué hace tanto la sociedad civil venezolana como la comunidad internacional si comenzamos a hablar de una elección planteada para el mes de julio ante la cual pudiésemos estar pensando en una inscripción de candidaturas hacia el mes de marzo, antes de que cierre ese lapso dado por los Estados Unidos
como último chance para el régimen de Maduro para devolver esta habilitación. Se está tensando esta cuerda entre Maduro y la administración Biden y bueno, pues evidentemente quien está en jaque en este momento es la comunidad internacional, lamentablemente, y tiene en este momento que pensar en soluciones creativas en conjunto con el liderazgo venezolano sobre cómo hacer que se respete esa palabra firmada. En dos minutos, Luis, ¿de qué manera se puede ejecutar esta presión con mayor severidad? Es decir, ¿qué fórmula puede aplicar la comunidad internacional distinta a las sanciones, mayor número de sanciones, reformularlas? Cuéntame. Es un problema porque al final siempre todo pasa por la amenaza creíble, ¿no? Los mercados internacionales en este momento parecen oler que Biden no va a llegar hasta el final con acciones como quitarle la licencia otorgada a Chevron y a las compañías que operan en Venezuela en el área petrolera, y por eso dicen, bueno, no, probablemente van a pisar el freno y no van a llegar hasta el final. Hasta que no cambie esa percepción sobre lo que es capaz de hacer la comunidad internacional con relación a Venezuela, firmada, lamentablemente Maduro está en una posición más cómoda de cara a lo que viene. Esperemos que eso cambie. Tienen dos meses Biden y la comunidad internacional y las personas encargadas del tema de Venezuela para cambiar esa percepción. Parece una tarea cuesta arriba y sin duda pues tiene que contar también con la participación del liderazgo venezolano en la toma de decisiones sobre lo que se va a hacer con relación a estas elecciones presidenciales que vienen. Luis, vamos a hacer una pausa. En la próxima parte quisiera también consultar contigo tu opinión en relación a lo que es una tesis que cobra fuerza desde Venezuela, y es que si la participación de estos pseudo opositores, la inscripción o la postulación de estos precandidatos propuestos por propio Miraflores apuesta también a lo que es una abstención en Venezuela, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Tu opinión al respecto en la próxima parte. Estamos conectados por la vía digital con Luis Pecharteaga, internacionalista y consultor político. Ya venimos con más de Dígalo Aquí.